Este es kilómetro 14. Voy a poner la tracción. Estamos yendo hacia Rocha, la curva llamada Rocha, donde inicia el recorrido la calle Santa Fe, la avenida Santa Fe. Uh-huh. Así que esto sería como una especie de continuación de la Domingo Perón todavía. Y pero estamos con Emilio, que es de Vialidad Provincial o Nacional. Provincial. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Bueno, acompañando el recorrido para ver el estado de los caminos. Si bien sabemos que se han ocasionado daño importante, acompañado de estas precipitaciones que tuvimos, y bueno, viendo superficial hace que por ahí y subterráneo hace que por ahí los ojos de agua terminen de destruir los caminos. Así que bueno, estamos viendo para dar alguna solución y bueno, trabajar en conjunto de aquí en adelante. Lo que se llama trabajo en terreno, ¿no? El trabajo en terreno, sí. Así que bueno, vemos que hay detalles que faltaron por ahí hacer un preventivo, y bueno, la idea es ir mejorando el trabajo en conjunto, en el cual tenemos que salir entre todos. Vamos a mirar acá el camino, esto, vamos en camioneta y vamos sacudiendo, ¿no? Parece que... Estos son los caminos que los productores tienen que transitar prácticamente a diario, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estos son los caminos que se usan. La Santa Fe era originalmente la vía de comunicación de la zona de 9 de julio con El Dorado. No existía la traza de la ruta 17. Entonces, este era el camino principal. Acá había dos o tres líneas de colectivo que transitaban regularmente. Y por eso hay escuelas en este recorrido. Las escuelas estaban en esta zona. Sí, 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 correcto. Vamos a verlo ahora. Ahí se ve cómo el agua fue rompiendo la calzada por falta de las canaletas, ¿no? Claro. Ese es el reclamo que nosotros queremos hacer. Y eso es materia que le corresponde fundamentalmente a los intendentes. Los intendentes deben tener a mano gente, como se hacía hace 20 años atrás, yo lo he visto, gente con una camioneta, con palas, asadas y machete. Y ellos iban, después de una lluvia, ya iban directamente limpiando todo y evitaban que el agua orade la calzada. Se evitaba esos cúmulos que vemos ahí de basura que atajan la tierra. Acá vemos la reparación que hacen a la desesperada los colonos. Cuando nosotros hacemos las reparaciones en los caminos, tenemos que las plantaciones están muy sobre el borde del camino. Entonces los maquinistas no quieren tocar porque... hemos tenido por ahí alguna protesta, digamos, de que se le invade el terreno a los colonos. Entonces, en estos lugares, si bien tenemos el eje de la calzada o el camino, digamos, no sabemos hasta dónde llega.
Hugo, lo imposible que sería que nos crucemos con un camión, por ejemplo. Si en este momento, acá enfrente tenemos 7 metros como máximo para cruzarnos, así que sería casi imposible cruzar otro vehículo. Así que en este momento estamos rogando que no venga nadie de frente porque se traba toda la caravana. Acá estamos en un punto que es muy complicado para cruzar ahora. Está en la calle Santa Fe, ¿no? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a ver cómo viene la caravana de los productores autoconvocados. Hay una especie de derribada que tienen que, bueno, que atravesar. Hay un puente, ahí vemos el puente. Un puente de madera. Ahí viene la camioneta, una de las primeras. Fíjense lo que es, lo que son las tablas del puente. Se mueven. La caravana se mueven todo. Por la Santa Fe hasta la Feria 520, hacia 9 de julio. Calle Santa Fe. Me aportaban que es lo que sería la continuación de la Juan Domingo Perón. Bueno, ahí van a venir los productores. Vienen las otras camionetas. Viene un tractor. Fíjense cómo va a sortear el puente este tractor. Una camioneta viene, sí, viene primero un tractor y después una camioneta. Ahí lo vamos a ver. Puente, la verdad, sumamente peligroso. Ahí viene la caravana.
de los productores autoconvocados. Nosotros, como le decíamos ayer en distintos medios, nunca vamos a querer entrar en politiquería, como bien se entiende lo que quiero decir. No tenemos banderas políticas de ningún tipo.
Lo único que nos mueve a nosotros son los objetivos de una mejor condición de vida de la gente que todavía trabaja en las chacras y muchos de ellos que viven acá, que después van a dar su testimonio.